En los últimos días en la ciudad de Barranca Bermeja fue capturado José del Carmen Uribe Guerrero, conocido como Odín, quien era requerido por los delitos de lavado de activos, agravado, contrabando agravado, fraude procesal y concierto para delinquir agravado. Quien una vez surtidas las correspondientes audiencias judiciales, se le profirió medida de aseguramiento en centro carcelario. Esta captura se logra gracias a una investigación que se realiza por parte de nuestros investigadores en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, HSI. De acuerdo a las investigaciones, se pudo establecer que presuntamente esta persona estaba relacionada con Alain Suaza, el denominado Pablo Escobar del Contrabando, y que también fue capturado en el año 2021 por el delito de lavado de activos y contrabando. Esta organización criminal habría sacado provecho del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, falsificando documentos y subfacturando a través de la creación de proveedores ficticios y compañías fachadas, donde afectaron el orden económico del país en más de un billón de pesos. Asimismo, utilizaban a terceras personas para que se hicieran responsables de los bienes adquiridos. Los cuales eran producto de su actuar criminal. Finalmente, queremos invitar a la comunidad para que, a través de la línea 159, denuncie cualquier hecho que tenga relación con el contrabando.